Hola gente people, ¿cómo están? Hace tiempo que no subo videos. He estado como 2 meses sin subir un video porque han pasado muchas cosas en mi vida personal y en mi vida motorhomística. Todo bueno. No tenía una mesa propiamente dicha. Ahora tengo una mesa que les voy a mostrar aquí, que me manufacturó mi amigo Fer Gallego de los Sabus Viejeros. Me hizo con sus propias manos, con su tiempo, con sus herramientas, con su dedicación y su gran capacidad y talento, me hizo esta mesita, que es una mesa que digamos sirve para comerse una picada, sentarse en cualquier lugar, ponerle arriba una picada, un café, no sé, o mate. Es una mesa viajera, pero estaba necesitando yo... ¿que dónde estoy? Estoy en Puerto Madero. Desde el día 7 estoy en este lugar. Bueno, continuando con lo que nos ocupa. Gracias a mi amigo Fer por esta mesita. La valoro mucho, le tengo mucho cariño, pero no puedo meter las piernas debajo de ella para editar. Tengo novedades, tengo muchas cosas, pero bueno, después les muestro. Sobre todo esta luz LED que tengo ahora. Compré por Mercado Libre, cachán, cachán, esto. Vamos a ver qué tiene. Lo pagué ayer con la aplicación y llegó hoy. Vamos a ver de qué se trata. Decía 70x70. Was. Palo. Palo. Pagué 40.000 pesos argentinos. Al cambio son como $80. Una mesa $80. Bueno. Y no es exactamente aluminio, diría yo. Es como... no sé... es como algo... no parece aluminio. Tiene buena calidad, tiene buena terminación. Liviana, ultra liviana. Aquí hay una reserva ecológica que es gratis. Abre a las 8 de la mañana, cierra a las 18. Se puede entrar hasta las 17:30. Todavía no he podido ir porque el clima no me acompaña. No para de llover. Bueno, esta es la mesa. Una bolsa poderosa, muy bonita. Tenemos una mesa de 70x70, muy hermosa y fácil de trasladar. Ahora la prueba de fuego, a ver si entra en lo que me queda de espacio del motorhome. A ver cuán práctico es. Yo me di con una cinta en el aire y ahora en la vida real. Habemos mesa. ¡Qué mesa! ¡Oh!